Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto, por esta su canal Telefuturo, Canal 23, su red de canales de los sistemas de cables en todo el país. Para los amigos de los Estados Unidos que nos sintonizan, y me consta que nos sintonizan porque pude presenciarlo la semana pasada, pues saludos a los amigos de los Estados Unidos, de todos los estados de la costa sur, Nueva York, Connecticut, Boston, Lawrence, Massachusetts, entre otros poblados donde residen una gran cantidad de dominicanos, dominicanas. Aquí estamos con la actualidad noticiosa nacional e internacional. Hoy en la mañana fue sepultado el colega periodista Blas Olivo, el cual pues se dio por desaparecido, lo dieron sus familiares por desaparecido el domingo pasado, después de haber cumplido unos compromisos familiares en la ciudad de Bonao, su ciudad natal, y apareció su cadáver ayer, apareció muerto, en uno de los parajes, uno de los pueblos de su provincia natal, Monseñor Noel Bonao. Primero apareció el vehículo con la llave dentro, cerrado, y luego, a una distancia considerable de este lugar, apareció el cadáver de Blas Olivo con 4 disparos, 2 de ellos en el tórax, los otros 2 en diferentes lugares del cuerpo, y con golpes contundentes en la cabeza. Esperemos, no, el móvil, todo apunta que el móvil no fue el robo, porque el vehículo apareció chocado, un pequeño golpe en el bumper delantero, el lado derecho del bumper delantero, la llave dentro del vehículo, su cartera, sus documentos intacto. Blas Olivo fue un periodista dedicado por muchos años a la crónica agropecuaria. Fue relacionador público de la Junta Agroempresarial Dominicana, donde reinó la tristeza en el día de ayer por el fallecimiento, el asesinato de este hombre, que la única maldad que hacía era ganarse la vida escribiendo el sector agropecuario. No estaba envuelto, hasta prueba encontrada, porque nadie sabe en estos tiempos, pero no estaba envuelto en negocios turbios, no estaba envuelto en escándalos políticos, no estaba envuelto en ningún tipo de cosas que podíamos decir, bueno, pues el sicariato actuó para mí, y al parecer lo que ocurrió con el amigo, colega, periodista Blas Olivo, fue una confusión, quizá lo confundieron, y ocurrió este hecho que ha dejado consternado a la clase periodística dominicana, al sector periodístico dominicano, más los de la generación de Blas Olivo. Tenía 64 años de edad, un hombre todavía fuerte y con mucho que dar al país, mucho que dar al país. José Monegro Gavilán, la bienvenida. Gracias, igual Ramón, amigos televidentes. Ya reencontrándonos aquí, ya después de su periplo. Ajá. Después de su periplo por los países. Le mandaron saludo a usted, le mandaron saludo a los amigos del Bronx. Del Bronx. Que ven en ocasiones el programa. Ah, lo ven. Sí, le mandaron saludo. Me dicen que a veces no llegan los programas con regularidad. Vamos a investigar eso aquí. ¿Los programas o la señal? Los programas. No llegan con regularidad. Vamos a investigar eso aquí en el canal, a ver qué pasa. ¿Pero cómo así? No sé, a veces uno llega, otro no llega. Vamos a investigar eso aquí luego, porque ellos siempre se mantienen en contacto con la programación de este canal. Eso que tú dices es grave, porque entonces la señal llega. Sí, la señal llega, pero parece que no todos los programas van a la programación regular de allá. Parece que no todos van para allá. Okay. Pero, mira, hablábamos, Negro, del asesinato de Blas Olivo. Hay 15 personas que han sido interrogadas por el asesinato de Blas Olivo. No dice la policía, y es lógico que no lo diga, los nombres de estas personas, para que se profundicen las investigaciones y se pueda
Dios mediante, dar con el paradero, con los culpables de este vil asesinato de Blas Olivo. Decía yo cuando tú te incorporabas al SEC, de que al parecer el móvil no fue el robo, porque estuvo intacto todo, el vehículo, un choque, parece que el choque lo dieron para que se detuviera, en el bumper delantero del lado derecho, con la llave dentro lo dejaron, correcto, cerrado, laqueado con llave dentro, una Toyota Prado del 2010 me parece que tenía, un vehículo muy común aquí en República Dominicana, y que si el móvil era el robo podían habérselo llevado para venderlo por pieza, que el vehículo lo iban a encontrar fácilmente. Claro. Su cartera, sus documentos, el dinero que tenía en la cartera apareció todo intacto. Es decir que hay que ver, hay que esperar, pacientemente las investigaciones que va a hacer o que está haciendo la Policía Nacional para dar con los asesinos de este colega periodista que justo cae abatido, no por la intolerancia estatal. Hay que aclarar eso porque en años pasados, en la época de Joaquín Balaguer, cayeron varios periodistas, dos fueron los más mencionados, y fue por la intolerancia, perseguido por sus ideas, perseguido por el poder de opinión que tenían. Ahora, este joven periodista cae, reitero, no por la intolerancia estatal, sino por circunstancias que van a ser investigadas y esperemos que se llegue hasta las últimas consecuencias. Bueno, lo penoso, Ramón, como tú dices, no porque sea un colega de uno en este tan difícil ejercicio como es el periodismo en la República Dominicana, y ya descartando la mano criminal del Estado, como tú bien decías, Ramón, en aquellas épocas donde, sobre todo tratándose de periodistas, que por el simple hecho de usar su voz o de usar su pluma, y fijar ciertas posiciones o críticas al régimen de turno, pues era suficiente para desaparecerlo. Sí. Ya esos aspectos, ha habido un avance extraordinario en lo que es las libertades, todas las libertades, incluso yo diría que hasta en exceso de nuestra sociedad, pero qué bueno, yo creo que a veces bueno mejor exceso, Ramón, y no restricciones. Sí. Porque exceso, a veces, ¿verdad?, que aquí se viven matando reputaciones, que también es peligroso, pero a veces cuando hay restricciones es con el objetivo de callar valores, de callar la expresión de amplios segmentos de una sociedad, y eso también tiene su penalidad y tiene su parte preocupante. Sigue haciendo la suya, Ramón, métodos desconocidos hasta hace pocos años en la República Dominicana, estas acciones así propias del bajo mundo, ligado a lo que es el crimen organizado, lo que es el narcotráfico, y en fin, y digo esto porque he hablado con periodistas, yo no lo he tratado, llegué a verlo un par de ocasiones, pero colegas que lo trataron dan muy buena referencia de este periodista. E incluso personas ligadas al sector del agro, sabes que él era relacionista público de la JAC, sí, de la JAC, Junta Agroempresarial, que preside Benítez, Osmar Benítez. Benítez tiene una dilatada, un dilatado tiempo ligado a este sector, creo que actualmente es su presidente, ¿no? Sí. Y también vi cómo él se expresaba de esta persona, decía que era un investigador, o sea, era de estos periodistas acuciosos, estos periodistas que no solamente se quedan con estar sentados en un escritorio, sino que si, por ejemplo, esta junta que está envuelta y maneja todos lo que son los aspectos y haciendo sondeos y haciendo investigaciones de lo que es el desenvolvimiento agropecuario de la República Dominicana, pues este periodista era lo que se integraba como un técnico más a recabar lo que era la vivencia de este sector, del desenvolvimiento de este sector. Pero, como tú dices, Ramón, siempre cuando se dan este tipo de acontecimientos es bueno esperar las investigaciones. Porque a veces uno puede hacer cualquier opinión, después uno tiene que decir, pero mira, yo creía esto, la cosa salió por este lado, una serie de cosas. Lamentamos, porque no quisiera que ningún dominicano se viera envuelto en acciones de esta naturaleza
un asunto vil, como tú dices, que el fin no era robo. Y aunque fuera robo, es malo también. Sí, sí, sí. Pero, como se han estado dando ciertas manifestaciones, como decía, del crimen organizado en la República Dominicana, que otrora eran desconocidos, Ramón, aquí podía, siempre había muerte, como es normal, muerte, riña entre personas, qué sé yo, pero este asunto así por encargo, este asunto así como con saña, esto aquí era desconocido en la República Dominicana. Y como tú dices, hasta la llave estaba en el vehículo. Sí, 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 sí. Y me imagino que todos sus documentos y todo. Sí, sí. Por lo tanto, el móvil, con esa característica, parece que no era un robo. Y un señor ya 64 años de edad, no vamos a decir que era un jevito, que tuvo un problema, un lío de falda, exacto, vamos a decir exacto. Así, no, al parecer no ocurrió eso. Al parecer no ocurrió eso. Era una persona que todo el que le conoció, pues, habla muy bien de su transitar por la vida. Correcto. Esperemos. Por ahí me dicen que la carretera Duarte, en el tramo entre la B, entre Villa Altagracia y Bonao, siempre se dan hechos a gente que te provocan, te chocan para que tú te pares y acudir a otras acciones. Siempre bueno, ya puede ser muy parecido, Ramón, a la pista de las Américas. Sí. Ya es con fines de robo. Pero eso se ha reducido mucho porque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene las principales carreteras del país, las tres principales carreteras del país. Hay una gran presencia, sí. Hay una gran presencia, vigilancia, que andan transitando en ocasiones, pues auxilian también a los automovilistas cuando se le avería el vehículo. Bueno, esperemos, vamos a darle tiempo a la policía que se investigue y que la policía pueda emitir ya un informe detallado, como ocurrió con el crimen del viceministro de Energía y Minas en Cotuí y su hijo. La policía se tomó su tiempo y dio un informe convincente hasta ahora. Bueno, Monegro, mira, ya cambiando de tema y acudiendo al tema que siempre es el plato fuerte de este espacio, que es el tema político, tenemos una situación que se vislumbra un poco difícil en el Partido Revolucionario Moderno, que yo he dicho en varias ocasiones que esa propuesta convención para el 26 de este mes de abril tiene muchas posibilidades. 29. Y tiene muchas posibilidades de que no se dé. También la situación por la que atraviesa el Partido de la Liberación Dominicana y, ¿por qué no?, también el Partido Reformista Social Cristiano. Pero estos temas, ese tema, vamos a dejarlo, Monegro, para abordarlo después de la pausa comercial. Don José Monegro Gavilán y un servidor, Ramón García. Mira, Monegro, el país, como decíamos al cierre del segmento anterior, el país político, el mundo político, porque tenemos que hablar de lo que sucede en Estados Unidos a propósito de las elecciones, que también son el próximo año, noviembre del próximo año, los estadounidenses elegirán un nuevo presidente. Pero aquí en la República Dominicana lo haremos antes, lo haremos en el mes de mayo del próximo año 2016, donde será unas elecciones todo contra todo, es decir, estarán en juego todos los puestos electivos, desde el director de distrito municipal, el regidor o suplente de distrito municipal, hasta el presidente y vicepresidencia de la República Dominicana, pasando por diputados, senadores, alcaldes, directores de distritos municipales, más de 4.000 puestos electivos estarán en juego. Por primera vez, luego de la reforma constitucional del año 1994, que estableció separación de elecciones, estableció las elecciones presidenciales y vicepresidenciales paralela a las elecciones congresuales y municipales con 2 años de separación. Esto provocó que el país tuviera de elecciones en elecciones. Cuando no muy bien pasaba una elección, venía la otra y estábamos siempre en elecciones. Pero ya camino a ese proceso electoral del 2016, el panorama político luce muy, muy, muy indefinido. Muy indefinido por los predios del Partido de la Liberación Dominicana, partido gobernante, el partido más exitoso que ha tenido la República Dominicana de los últimos años, que ha ganado 5 torneos electorales consecutivos,
3 presidenciales, 2 congresuales. El Partido Reformista Social Cristiano, que todos sabemos que su líder, mentor y guía, se lo llevó a la tumba. Joaquín Balaguer se llevó la esencia del reformismo a la tumba. El Partido Reformista jamás ha vuelto a levantar cabeza después de la última contienda electoral que participó el presidente Balaguer como candidato presidencial en el año 2000. Obtuvo alrededor de un 25, casi un 26% de la voluntad popular, de los votos emitidos en las urnas. El PRD, sabemos que ya parió un nuevo proyecto político. Cada cierto tiempo el PRD queda embarazado como partido y pare un nuevo partido político. En esta ocasión parió el Partido Revolucionario Moderno, lo cual lo ha colocado en una desventaja, en una situación bastante crítica. La crisis del PRD, la crisis del Partido Reformista o la decadencia del Partido Reformista Social Cristiano ha hecho robustecerse, crecer, tener mayor fortaleza y mayor aceptación en la población al Partido de la Liberación Dominicana. Situación que le ha provocado daño al PLD aparentemente, porque esa acumulación de poder lo ha embriagado al parecer, y el PLD o parte de la membresía del PLD, la alta cúpula dirigencial del PLD, entiende que con cualquiera se gana y que las elecciones del 2016 lo que están esperando es que se realicen para que se corone nueva vez presidente de la República el candidato que postule el Partido de la Liberación Dominicana. Hemos dicho en muchas ocasiones que es un grave error del PLD. Por suerte, el presidente de esta entidad política, el doctor Leonel Fernández Reina, sostuvo un encuentro con los coordinadores de su campaña en todo el país, que son alrededor de 70.000 o 72.000 los coordinadores. Y aquí en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, se reunieron a unas 15 o 20.000 personas en representación de esos coordinadores. Y el discurso de clausura de esta actividad, que tuvo a cargo, por lógica, del presidente Leonel Fernández Reina, se centró en el punto más importante en decir que la oposición, los enemigos del PLD, se quedarán frotándose las manos porque la unidad no será requebrajada en el Partido de la Liberación Dominicana y que quedará sellada a partir de la reunión convocada al Comité Político de esta entidad política, valga la redundancia, que será realizada este domingo 19 de abril. Se dice que va a ser en las afueras de la ciudad para que la prensa no pueda tener acceso, al parecer, de lo que va a ocurrir ahí. Se dice que va a ser ahí en el metro Country Club, en un lugar de esto, por aquí, para que al parecer la prensa no tenga acceso a esto, pero el PLD siempre acostumbra a enviar sus notas de prensa, sus boletines de prensa, su informe a la prensa, y ahí los medios de comunicación pues podrán reseñar lo que entienda el PLD puede ser de importancia informar en este momento. Yo soy de lo que entiendo que ahí no quedará definido el tema de la reelección, al parecer. Se aboga por un encuentro entre los dos líderes del PLD antes del domingo, el doctor Leonel Fernández y el licenciado Danilo Medina Sánchez, ex presidente y presidente actual de la República Dominicana, deben reunirse, según postulan, según proponen dirigentes de esta entidad política, antes del domingo. Si ese encuentro se da, Monegro, si ese encuentro se da y se llega a un acuerdo, sí podría definirse el domingo qué puede ocurrir con el tema reelección o vuelta a la conducción de la administración pública nacional. Monegro. Mira, lo primero es que quiero no corregirte, sino aclararte que el sentido de sacar la reunión de la capital no es por el asunto de la prensa. No es por la prensa. ¿Y por qué entonces? Pues incluso ya se dijo, ya se dijo, no es una villa, sino, tú verás que ya incluso se dijo en qué casa era. Se dijo, Reinaldo se estuvo refiriendo a qué casa era, o sea, una villa, donde luego ya los periodistas van a tener acceso a esperar que termine, como es normal, que termine esa reunión, y ya el secretario general o el vocero que se escoja a esa reunión, pues diga los pormenores de esa reunión. Yo creo que como
los ánimos están un tanto cardeados y siendo la casa presidencial, tú puedes seguro que iba a ir una gran cantidad de compañeros de un lado y de otro, iban a ir los que postulan que Leonel debe ser candidato, que Danilo debe ser el candidato. ¿Puede ir a Juan Dolio también? No, allá es más lejos y además no van a poder entrar de afuera. Bueno. No, el metro no van a poder entrar, porque bueno, ahí afuera no lo van a dejar entrar. ¿Tú crees que era para...? No. Y excusa porque te interrumpa, pero ¿tú no crees que para que se dé un chapuzón ahí en el mar y baje un poco la temperatura? Bueno, ahí hay villas. Una piscina de esa villa. Esa villa debe tener... Quizás eso, ¿verdad? Correcto. Porque yo sé que esas villas tienen piscina. Pero lo que quería dejar en el ambiente, que los colegas que nos ven a nosotros se iban a sentir... Decir, caramba, pero es verdad, que es por nosotros, no es por la prensa. Es más bien, y eso es lo que hace la prudencia, tú no puedes traer aquí, como hace el PRD, que se importa si una reunión en medio de un tumulto, para que después, ¿qué es lo que va a salir de esa reunión? Sí. Un tumulto y un desorden. Yeah. Entonces, estos hombres, que la mayoría son hombres profesionales de la política, van a sacar esa reunión donde puede haber cualquier conato, cualquier situación, y la van a llevar a otro lado. Eso es la prudencia, porque al fin y al cabo, lo importante es la decisión que salgan de esos hombres que están ahí. Yo quiero decir, Ramón, a propósito de lo que ha venido pasando la semana pasada, de la actividad del domingo, de una serie de declaraciones de ambos lados. Mira, la situación en el PLD hay que saberla manejar. El PLD es un partido, y tú eres un gran conocedor, es un partido acostumbrado al liderazgo. Si bien es cierto que luego de superar a Vos, ya después que Vos en el 94, que fue su último cartucho, ya por razones biológicas, de luego, ya Juan Vos tendría aproximadamente 85 años en ese proceso electoral, y esos jóvenes, ya algunos más maduros, pero sobre todo con todos esos jóvenes que llegaron al comité político, llegó Danilo, llegó Leonel, llegó Temo, llegó... ya uno más maduro como Euclides, que subió en ese proceso, Eduardo Selman, Monchi Fadul, el partido, ya con ese comité político más ampliado, comenzó a trabajar desde el punto de vista colegiado, con acciones consensuadas. Fíjate que yo creo que allí difícilmente se lleven las cosas a votaciones, sino que se hace un consenso, alguien propone, pero ya se ha hecho un consenso. Sí. Determina, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. O sea, nunca ha habido ese escarceo, esas cosas, y yo creo que eso... es lo que le ha dado la profundidad a ese partido. ¿Y por qué ha tenido que ser así? ¿Qué pasó en el PRD? En el PRD en el 86, dos líderes de ese partido enfrentado, por un lado Jacobo Masluta y por otro lado Salvador Jorge Blanco, prefirieron que mejor entrara el enemigo tradicional, el oponente tradicional, que permitir que uno de ellos dos siguiera en el poder. En un momento que podía reelegirse Salvador Jorge Blanco, porque la reelección no estaba prohibida, pero sabemos que el que mejor estaba posicionado era Jacobo Masluta y todos conocemos qué pasó en ese proceso. Jacobo Masluta acusaba a Jorge Blanco de traición, incluso a Peña Gómez también, y todo el mundo sabe qué pasa. Eso mismo puede pasar, aún con la popularidad, porque en ese proceso del 86, aunque Balaguer fue el ganador, el PRD todavía se mantenía siendo la primera fuerza, y voto a voto, si se hace un cotejo, porque hubo más de 86 mil votos que no se contaron, Ramón, tú lo sabes, sí. El PRD era la primera fuerza, sin embargo perdió el proceso, perdió el poder. Yo creo, hasta prueba en contrario, que tanto Danilo como Leonel son dos hombres profesionales de la política, son dos hombres con sus méritos, cada uno, Leonel con lo de él, Danilo con lo de él también, por eso no es casual que sean los dos principales líderes del PLD, ambos, Leonel ya fue jefe de Estado 3 veces, Danilo es jefe de Estado actual, y yo lo que creo que debe imponerse es la mesura. Por un lado, llamo a la gente de Danilo que hay que ser cuidadoso, no es un asunto obligatorio, y ahí esto es lo que lo dijo Francisco Javier, la reelección puede que se dé, pero no es obligatorio. Para eso primero hay que llegar a un consenso y modificar la Constitución. Por el lado de Leonel, también se necesitan. Leonel no está pasando por un buen momento.
y eso lo sabe él, desde el punto de vista de popularidad. Leonel, desde el 96 para acá, siempre estuvo nadando sobre una corriente muy favorable, y no es lo mismo ahora. Por lo tanto, cualquier decisión, si es Danilo, va a necesitar de Leonel. Y si es Leonel, porque si Danilo no puede presentarse, no se puede reformar la Constitución, y Danilo no puede presentarse como candidato, ¿quién va a competir con Leonel ahí? Va a ser Leonel el candidato. Por lo tanto, si Leonel es el candidato, va a necesitar de Danilo Medina. Por lo tanto, yo creo que todos los hombres deben definir y decir, bueno, lo que conviene para el bien del proyecto PLD, que a la vez es el bien del proyecto particular de cada uno de ellos, vamos a poner de acuerdo, y lo que más se aconseja a la coyuntura es esto. Vamos a los comerciales y regresamos de inmediato con más de Al Punto. De regreso con más de Al Punto. Y el tema, Monegro, del control de la famosa mosca del Mediterráneo, muy famosa, que llegó aquí al país por la benevolencia, la complacencia, la falta de control del Ministerio de Agricultura. ¿Por qué en un país suramericano que se llama Perú, esta mosca tiene mucho tiempo haciendo estrago ahí? Entonces, los productos agrícolas, los frutos de la agricultura peruana no pueden llegar a Europa ni a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque existe el riesgo, aunque por bien tratado que sean los frutos, tú sabes que los frutos que van a ser enviados al exterior siempre son bien tratados, se selecciona el mejor de esos frutos. Pues por bien tratado que puedan estar, ocurre siempre el peligro de que pueda ser un transporte de plagas. Por eso usted ve que cuando usted llega a Estados Unidos, Europa, le preguntan, el inspector, ¿tiene frutas? Si tiene frutas, ahí se quedan. Inmediatamente no pueden entrar. Si tiene fruta, ahí se queda. ¿Qué sucede? Perú, decía, con esa prohibición, pues necesitaba productores agrícolas peruanos vender parte de esos frutos a Estados Unidos. ¿Cómo lo hacían? Lo vendían, pero a través de la República Dominicana. Venían en vuelos charter, vuelos de carga, aviones de carga, de Perú a República Dominicana, aquí al este del país, y de ahí inmediatamente se iban a Europa y a Estados Unidos, unos mangos peruanos delicioso, bien sabroso esos mangos, llegaban muy bien a Estados Unidos. Y sucede, Estados Unidos, que tiene una agricultura sumamente rica, multimillonaria, no podía arriesgar su agricultura con el posible ingreso de la mosca del Mediterráneo a Estados Unidos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Prohibió temporalmente el ingreso de productos de la República Dominicana porque se detectó que ahí en el este del país, Punta Cana, Cacana, esos sitios por ahí, existe esa mosca del Mediterráneo, que tiene un radio de acción, cada mosca, de 20 kilómetros a la redonda. 20 kilómetros a la redonda picando frutos. Y donde quiera que pica un fruto, deja larvas. Y esas larvas en pocos días son nuevas moscas. Entonces, el Ministerio de Agricultura, que dirige el señor Esteve, el ingeniero Esteve, Ángel Esteve, pues, como parte de las acciones para controlar la reproducción de esta mosca, que como digo, tiene una reproducción muy fácil, pues ha traído al país alrededor de 100 millones de ejemplares de moscas estériles, para que esta mosca, pues, se hagan cargo de las que son fértiles. Más, se está llevando a cabo una jornada de fumigación constante en toda la zona este del país, que es el lugar donde se ha detectado la presencia de esta mosca del Mediterráneo. Mientras, los productores agrícolas del país, básicamente los productores de hortalizas, de aguacate y de otros frutos que son de fácil acceso, y de mango, de esta mosca del Mediterráneo, se dice que podrían perder, en lo que llegue el control, alrededor de 300 millones de dólares. Aunque muchos de esos productos que fueron rechazados por Estados Unidos, Canadá lo ha comprado. Y Rusia ha dicho que puede comprar todos los frutos que le vendan. ¿Y por qué Rusia puede comprar todo lo que le vendan? Porque en Rusia no se produce ni un níspero. No hay producción de frutos, de vegetales en Rusia. Entonces, que entre un producto con la mosca del Mediterráneo, es par de tres, porque no se va a reproducir esa mosca ya.
Pero no se da nada en Rusia. No, en Rusia está una gran producción, el mayor productor de trigo del mundo es Rusia. Trigo. Pero la mosca del Mediterráneo no ataca el trigo. El mayor productor de trigo del mundo. Ah, pero es vegetariano esa mosca. Sí, no vegetariano, no, frutera. Es frutera porque el trigo es un vegetal, es frutera. Entonces esperemos que estos controles que está llevando a cabo el Ministerio de Agricultura surtan sus efectos y que en pocos meses pueda ser declarado el país libre de la presencia de la mosca del Mediterráneo y que puedan nuestros productores agrícolas volver a enviar productos de República Dominicana a Estados Unidos, que es el principal socio comercial y el principal consumidor de los frutos dominicanos. ¿Sabe por qué? Por la gran cantidad de dominicanos que viven en Estados Unidos. La gran cantidad de dominicanos que viven en Estados Unidos, por lo menos en esta calle, en la San Nicolás, que es Juan Pablo Duarte, lo encuentra en todas las esquinas una frutería de dominicanos. De dominicanos, venta de fruta, un mercado, mercadito, como aquí le llaman, cantidad enorme de frutos, que la gran mayoría de esos frutos provienen de aquí, de República Dominicana. La papaya o lechosa, la tayota, ya tú ves de todo lo que sea aquí en República Dominicana, tú lo encuentras ahí, fresco. Entonces, eso es uno de los motivos principales de que Estados Unidos consuma tanto fruto de la República Dominicana. Por el lado de la Florida, tú que viviste en la Florida, tú sabes que lo que más se consume son frutos provenientes de México. Provenientes de México por la gran cantidad de mexicanos que viven por ahí. Esperemos que puedan entrar los frutos cubanos cuando Cuba produzca los frutos. Bueno, pero yo creo, Ramón, que al margen de eso, las autoridades han estado haciendo un gran esfuerzo. Creo que el presidente se estuvo refiriendo a la veda, donde sí. Ya dijo que incluso hay una comisión permanente de los Estados Unidos, técnico experto en la materia, que están precisamente en el este, acompañado de las autoridades dominicanas, para combatir ese insecto que nos crea tanto problema. Y vi algo parecido a lo que está pasando en Argentina. O sea, nosotros, Ramón, independientemente de lo que tú decías de que por un asunto de una ventaja, pues supone que si de Perú tú decías que traían esos frutos aquí, sí, supone que si usaban esto como puente, ¿no? Ese era un puente. Como puente, era porque algún beneficio iba a sacar a la República Dominicana. No, sacaban eso. Empresarios, no la República Dominicana, empresarios. No, pero que sí, los empresarios no son los dueños de los muelles, Ramón. Empresarios. Los empresarios no son los dueños de los muelles. Bueno, no era por muelles, que llegaban por la vía aérea. Ajá, y no hay un control. Por eso te digo, no hay un control fitosanitario. Fitosanitario de las autoridades de cada país. Te decía fuera de cámara que justamente el Ministerio de Agricultura, que es que tiene el control de todos los aeropuertos y puertos del país para los controles fitosanitarios, sabían muy bien que esos mangos venían de Perú. Y sabían muy bien las restricciones que tienen los frutos peruanos para ingresar a Estados Unidos y el peligro que existía, como se dio, de que esa mosca se propagara aquí en el país. No, porque además, yo te decía que hay un organismo, que creo que es el OIRSA, que su finalidad, incluso con dinero, yo te dije que con dinero de los aeropuertos y de los puertos, se le paga 1%, creo que el 1%, para ese organismo, que yo voy a localizar al presidente de ese organismo aquí, eso con sede en Costa Rica. Sí. ¿Y cuál es la función de ellos? La función de ellos es fumigar toda esa mercancía que viene en los aviones y en los puertos, después que hacen un estudio, obviamente para evitar eso. Sí, pero ya salió del aeropuerto, eso, salió de los muelles y ya. Vamos a decir, pero sí. Te quiero decir, en el caso de nosotros, porque somos una isla, pero en el caso, por ejemplo, de América del Sur, fácilmente el Perú se puede pasar para otro país. No, en todo América. Porque ya hay Argentina ahí. En toda América del Sur existe esa mosca del Mediterráneo, en todos esos países europeos, del Suramérica. Del Suramérica existe. Bueno, entonces esa mosca. Entonces, yo creo que a veces... Pero Estados Unidos no puede arriesgar la producción, por ejemplo, de manzana, la producción de uvas, que tiene California, creo que el centro donde se produce más uva en el mundo, California. Por ejemplo, que tiene la industria de los frutos de Estados Unidos es enorme. Yo estoy de acuerdo, pero mientras tanto, que los resorts, los hoteles nuestros, nosotros consumimos mucho. Sí. Yo he estado abarrotado todos estos días. De fruta. No tanto de frutas, sino también de vegetales, porque los vegetales también tienen bajado esa cosa. Sí. Y qué bueno que vamos a consumir eso, vamos a elevar el consumo de vegetales, pero nuestro país tiene que producir para exportar. Claro. Y eso es una preocupación que ojalá que de aquí a 1 o 2 meses
ya eso sea historia. Esos productores de frutos gourmet, funcionan con préstamos. El presidente anunció que se le va a congelar. Sí, no, claro. Se va a frisar los intereses. Hay que apoyarlo, hay que apoyarlo. Se va a frisar los intereses. Y yo diría que hasta pensar muy bien también, porque tú no ganas nada con que te frisen los intereses si tú no consigues dinero para pagar el capital. Habría que pensar posteriormente a ver si se, por lo menos, se le condona, se le exonera parte de esa deuda. No, habría que ver, habría que ver. Vamos a los comerciales. Aquí hay muchas exenciones, hay muchas cosas. Vamos a los comerciales y regresamos en breve con los minutos finales del punto. Los minutos finales de Al Punto de este día de hoy, Monegro, y las protestas en diferentes puntos del país. Protesta y camioneros fueron agredidos otra vez de aquel a la frontera. Bueno, murió un soldado de la MINUSTAH. Un soldado de la MINUSTAH. Chileno, lo asesinaron en Haití. Protesta en San Francisco de Macorís, en Navarrete, en los lugares emblemáticos. Bueno. De protesta, porque cuando tú oyes, hay protesta, busca de una vez, tú encontrás la bandera, periódicos digitales, Navarrete, San Francisco de Macorís, seguro, no se queda atrás de eso. Pero, ¿cuál es la bandera que están levantando? Porque siempre un movimiento huelgario tiene un pliego reivindicativo. Por lo tanto, según sus convocantes, es por el problema de los dos no al lugar. Sí. El de Félix Bautista y el de Félix Rodríguez de San Francisco de Macorís. De los Félix. Entonces, todos esos pueblos no tienen problema. Ya. Digo no. Yo, me pregunto yo. Ahora, pueden dos o tres, y algunos partiditos que no llegan ni al 2% de todos juntos, pueden estar poniendo un pueblo en zozobra. Bueno. Porque el problema no es lo que pueda pasar con los no al lugar. Tú me dices a mí, bueno, que en Salcedo soltó a un delincuente que mató a alguien, qué sé yo, y el pueblo entiende que la justicia falló. Bueno, entonces Salcedo se levanta contra esa decisión. Pero un problema que se dio aquí, un problema que todavía está en proceso porque no hubo una apelación, por lo tanto el proceso no ha cerrado, eso no ha adquirido la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces pueden poner a una comunidad en zozobra, porque tú sabes cómo que son las huelgas, rompiendo vidrio, sí. Que si tú vas en tu vehículo, te rompen el vehículo. Si tú no quisiste cerrar la puerta de tu negocio, de lo que vives tú y tu familia, va y te entran a tiro, te ponen una bomba, eso no es huelga. Eso es vandalismo. Y como aquí hay grupos de izquierda que nunca han dirigido a nadie, cualquiera que convoque, que muchas veces son acciones de gente ligada al narcotráfico también, porque nosotros sabemos cómo en esos pueblos y aquí en el Distrito Nacional esos sectores también se quieren mezclar para querer expresar su disgusto y su inconformidad cuando lo combaten. Y se meten en esa huelga también. Eso aquí se ha denunciado y eso se sabe aquí en el país. Bueno. Entonces yo creo, primero, el pueblo tiene derecho a protestar. El pueblo tiene derecho, si usted entiende que una comunidad hace falta una carretera, porque es una comunidad productiva, pues tiene derecho a reclamarla. Ese no es el problema. O que hay un problema de desempleo, que hay un problema de los costos de la canasta familiar. Yo creo que sí, los pueblos tienen derecho a expresar su inconformidad. Ahora, que se agarren de ciertas banderas un tanto muy dudativas, es una excusa para llevar zozobra a una comunidad. Y es lo que yo creo que allá ellos, las autoridades, pero creo que ese no es el camino de usted querer hacer valer su derecho. Bueno, lo que algunos protestan, pues otros gozan, otros celebran. Hoy la Asociación de Cronistas de Artes de la República Dominicana entrega los famosos premios soberanos. La fiesta del artista dominicano es hoy. Es hoy lo que espera mucha gente. Hay uno que han pedido que no lo dejen morir sin su soberano. ¿Quién? Como Fefita la Grande. No me dejen morir sin mi soberano. No me dejen morir sin mi soberano. Yo no veo eso. Esa premiación que no es la misma de hace años, ha perdido mucho impacto, mucho brillo, pero por lo menos se sigue celebrando año tras año como una forma también
de que la gente vote un poquito el golpe, vote el 3, el 4 y el 5. ¿Usted va a ir? ¿Usted va a ir para la FOBA? No, fui invitado este año. En año pasado fui invitado. Ahora que está mi amigo Aibar, José Antonio Aibar, siendo presidente de la Paradoja de la Vida, no me enviaron invitación. No me enviaron invitación. En otras ocasiones me habían enviado. En esta vez no me enviaron. Bueno, pero mejor que no me enviaron, porque yo no iba a ir tampoco. Tampoco iba a ir. Entonces, ¿quién tú crees que le va a dar el gran soberano? No sé, no estoy empapado de cuáles son los nominados, pero sí es importante, un evento importante que inicia a partir de las 7 de la noche. ¿Usted cree que Fefita lo merece? Se lo merece. Si antes de fallecer, pues ella dice, no me deje, y se arrodilló en un programa de televisión muy visto de fin de semana. Ya tiene visa que no tenía. Sí. Visa. Que le den su soberano. ¿Qué otro? ¿Qué otro tú crees que es meritorio que se lo den? Bueno, van a dirigirlo dos personas ya de la década de los 80, de los 90, por ahí, la conducción, Coquín Victoria, María Cela Álvarez, van a ser los conductores de este evento. ¿Ellos dos? Sí, ellos van a ser los conductores, pero ahí hay artistas nominados en diferentes renglones que son merecedores de ese premio, de esos premios que ha cambiado de nombre. Anteriormente era el Casandra, ahora es el soberano, y esperemos que todo siga en santa paz y que la gente, la población, pueda hoy, después de las 7 de la noche, ver los vestidos, la vestimenta de sus artistas preferidos, que es la famosa alfombra roja. Ya que la gente, te digo, ya el arte y la belleza de este país está representado con la Suana, ajá, también, que ganó la joven Francisca. La Chapel, porque déjame decirte, es un certamen que tuvo en vilo a toda América Latina y parte de los Estados Unidos. Bueno, pues mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes en otra entrega de Al Punto por este su canal, Telefuturo, Canal 23, del amigo José Monegro Gavilán y un servidor Ramón García. Estuvimos con ustedes en breve. Dilectos y apreciados amigos del Poder de la Tarde estarán con ustedes, con Elías Ruiz Matú, que es el primero en llegar aquí a esa cuadra de distinguidos colegas. Hasta la próxima. Hasta mañana.